A veces cuando lloran les decimos, pareces un bebé, ¿no? Y cuando ese llanto se convierte en rabieta y la rabieta tiene una intensidad mayor, ya no sabemos qué hacer porque por mucho que digamos no nos escuchan. Y entonces es cuando no nos sabemos manejar en esa situación y respondemos o bien ignorando, o bien desapareciendo, o bien marcando distancia, a veces nos acercamos. La cuestión es que ante una rabieta no sabemos qué hacer porque la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hago para que deje de llorar? Esa pregunta quizás es la que no nos permite realmente responder a la verdadera necesidad y es, ¿qué hago mientras mi hijo llora? ¿Qué hago conmigo mientras mi hijo llora? Bueno, pues pongo conciencia en lo que la situación me está generando, voy de alguna manera, ¿no?, respirando hondo para realmente también manejar la situación y cómo a mí me está afectando. Intento responder con la mirada, con los brazos, resoplo a veces porque no sé cómo a acertar. Y de alguna manera me quito el objetivo de tengo que hacer algo para que deje de llorar. Simplemente intento acompañar ese momento y cuando se haya calmado dejará de llorar y entonces yo podré expresar, ¿no? Bueno, ya ha terminado esta rabieta, tú ya te sientes mejor, yo también estoy más tranquilo, hablamos de cómo lo hemos vivido, a mí también me ha afectado, tú lo has pasado mal, lo hemos pasado mal, damos valor a verbalizar lo que esa situación nos ha generado, no tanto a cómo eliminar esa rabieta, ese berrinche, esa situación conflictiva que hemos vivido.